Amigos, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a F Radio. Vamos a conversar hoy en vivo. Pueden ya comenzar a hacer sus comentarios en relación a esta entrevista. Tenemos con nosotros vía Skype, está en Guánica, ha tomado un receso hoy en todo este trabajo arduo que ha tenido en medio del escrutinio, en medio del conteo de votos. Hay unos recursos legales para sacarlo de carrera, pero entiendo de que no van a poder. Se trata de Edgardo Cruz Vélez. Él es candidato, participó como candidato write-in a la alcaldía de Guánica, y vamos a conversar con él. Edgardo, ¿cómo estás? Buenas noches. Sí, saludos, Junior. Muy buenas noches a ti y a toda la radio audiencia y a aquellos cibernautas, a aquellos que nos siguen a través de nuestras respectivas páginas en Facebook. Muchísimas gracias por la oportunidad de estar aquí. Nos sentimos bien, estamos contentos, estamos llenos de mucha energía. Como bien tú dijiste, estos procesos han sido largos, han consumido muchísima energía, pero nosotros seguimos aquí. Esto va para más de 2 años desde que anunciamos nuestra intención inicial de candidatura en noviembre del 2018. Estamos ya a diciembre del 2020, a punto de comenzar el nuevo año, y aquí estamos todavía dando la batalla, la buena batalla. Edgardo, ahí han pasado mil cosas. No podemos, si las contamos, no tenemos que estar hasta la medianoche. Desde el 3 de noviembre han pasado mil cosas. Desde tu punto de vista, ¿cómo ves todo esto que ha venido ocurriendo? ¿Cuáles son tus expectativas de qué va a ocurrir finalmente? Esperemos que ocurra lo que en ley tiene que ocurrir, pero desde tu punto de vista, ¿qué esperas que ocurra con toda esta situación? Sí, pues mira, pues para recapitular, lo que aquí va a suceder fue lo que prevaleció el día 3 de noviembre del 2020, durante la elección general del 3 de noviembre del 2020, que este servidor, a través del medio de la metodología de nominación directa, entendemos nosotros que tuvimos la mayoría de los votos ese 3 de noviembre. Aquí la tendencia siempre prevalece, independientemente de la cantidad de votos que aparezcan de la Java, ¿verdad? La tendencia ha sido clara, la tendencia va a prevalecer, y aquí lo que va a suceder es que una vez termine el recuento y o escrutinio, o ambos procesos al mismo tiempo, nosotros vamos a ser los que prevaleceremos en esta contienda electoral. Luego de 37 desde ese 3 de noviembre, aquí los procesos de la Comisión Estatal de Elecciones han sido extremadamente lentos. Aquí lo que ha prevalecido ha sido un caos organizacional, y eso lo sabe todo el mundo. No solamente este servidor, pero también las personas que aspiraron a la misma posición a la cual nosotros aspiramos, ¿verdad? Multiplicar eso por 2, multiplicarlo por 3. Añádele eso a los que compitieron para las posiciones de senadores, de representantes y de candidatos a gobernador, y estoy seguro que la mayoría de ellos va a compartir la misma opinión que yo te acabo de dar, que esto ha sido un caos electoral. Luego de 37 días, es increíble que a la Comisión Estatal de Elecciones no tenga ni tan siquiera un plan de cómo ellos van a adjudicar los votos, ¿verdad?, que fueron ejercidos en la columna de denominación directa, porque esto es un evento que no sucede todos los cuatrenios. O sea, aquí el que la columna de denominación directa haya obtenido más votos que cualquiera de los otros dos aspirantes, ¿verdad?, de por sí es un hecho histórico. Y tú hubieses pensado que la Comisión Estatal de Elecciones, a este punto, a más de 30 días del evento electoral, ya iba a tener por lo menos una idea de cómo iba a adjudicar los votos que fueron ejercidos en esa columna, bajo esa metodología. Pero aquí también hay que añadirle que la hipocresía política, ¿verdad?, de los otros aspirantes, comenzando con el señor Santos Cela Papichi, y terminando esta noche con el señor Ismael Titi Rodríguez, que hoy, precisamente durante el día de hoy, tuvo la cobardía de criticar al señor Santos Cela Papichi, porque Santos Cela Papichi sometió una demanda en contra de la Comisión Estatal de Elecciones el 3 de diciembre, apenas hace 4 días, y él hizo exactamente lo mismo el día de hoy. Hablando de hipocresía, ahí tienes el mejor ejemplo, de verdad. Y esto lo que hace es simplemente dilatar más un proceso que ya ha creado muchísima ansiedad,
incertidumbre, ¿verdad? Y que le sigue restando credibilidad a los procesos electorales, de verdad. Y el señor Titi Rodríguez acaba de añadir incertidumbre, agonía y añadir, ¿verdad?, ese factor de falta de credibilidad que estos procesos lamentablemente se han distinguido por. Hoy es el último paso que bien acabas de mencionar. Están el abogado Lin Merle, abogado de Titi Rodríguez, está sometiendo un recurso para detener, para limitar la adjudicación de los votos writing. ¿Qué persigue Titi Rodríguez desde tu punto de vista? Porque, no sé, entiendo de que la situación se va a poner bien complicada en términos judiciales, ¿no? ¿Qué esperas tú que ocurra con todo esto? ¿Y qué busca Ismael Titi Rodríguez? Sí, el señor Lin Merle, lo que quizás no mencionaste cuando te referiste a él, es que él es un hermano guaniqueño que está tratando de usurparle el derecho al voto que fue ejercido por cientos, por no decir miles de guaniqueños. Y esto lo que da, esto realmente es un acto hasta vergonzoso, que tengamos una persona que fue un togado, un ex juez, y que ahora se preste precisamente para asuntos politiqueros y para restarle o quitarle el derecho al voto que fue ejercido una vez más por miles de guaniqueños. Eso es un acto simplemente vergonzoso, de verdad, independientemente de que él represente a una de las posiciones políticas en este caso, de verdad. Lo digo en ajos y habichuela, yo siempre me he distinguido por ser una persona extremadamente directa, y a veces hasta por irme extremadamente, ¿verdad?, o a los límites de la verdad. Pero esto realmente ha sido un acto vergonzoso por parte del señor Ismael Titi Rodríguez y de su equipo legal, porque lo tengo que decir así en acogida habitual. De hecho, Lin Merle fue comisionado electoral del Partido Popular. Electoral del Partido Popular, eso, ¿verdad?, se sabe que eso se presta para politiquería, pero aquí más serio todavía es que él fue juez y se supone que su posición sea defender los derechos de los constituyentes y de los hermanos guaniqueños y de los hermanos puertorriqueños. Y él lo que acaba de hacer es un intento burdo y absurdo de quitarle el derecho, en este caso el derecho al voto, a cientos y a miles de guaniqueños. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a responder a la cuando te llegue el emplazamiento? Porque, no sé, ellos posiblemente lo hagan próximamente. ¿Qué piensas hacer? ¿Vas a ir hasta las últimas consecuencias en esto relacionado con el futuro tuyo como candidato writing? ¿Qué vas a hacer? Sí, mira, aquí, Junior, nosotros comenzamos esta gesta en noviembre del 2018. Desde el principio, la campaña se distinguió por los chanchullos politiqueros, ¿verdad?, que vinieron de parte del señor Santos Cela Papichi y también del señor Ismael Titi Rodríguez, ¿verdad? Pero esto yo le describo, la analogía que utilizo es que esto fue un maratón de 26.25 millas, ¿verdad? Apenas lo que faltan son dos metros para terminar esta carrera, ¿verdad? Y tú piensas, Junior, que faltando dos metros nosotros ahora simplemente vamos a tirar la toalla y que nos vamos a rendir. Realmente ninguno de los tres ahora aprendieron la lección de que nosotros no vinimos aquí a rendirnos, porque aquí nosotros solamente nos vamos a rendir ante uno solo, y ese se llama Jesucristo, ese es Dios. Pero ante ningún hombre y ante la canallada de ningún hombre nosotros nos vamos a rendir. Nosotros vamos a dejar, ¿verdad?, que el proceso judicial tome su curso. Entiendo yo que el emplazamiento no va a venir directamente donde este servidor, porque pues la demanda que acaba de entablar el señor Ismael Titi Rodríguez, luego de haber criticado al señor Santos Cela Papichi exactamente por lo mismo, esa demanda es contra la Comisión Estatal de Elecciones y no personalmente en contra de este servidor, ¿verdad? Así que no estoy muy seguro, no creo que un emplazamiento vaya a venir directamente hacia este servidor. Pero vas a actuar vía judicial,
tiene el interés de seguir para adelante. No, no, como bien estás diciendo, no te vas a rendir. Por aquí no nos vamos a rendir, y ellos como que no aprendieron esa lección. Mira, Junior, nosotros estimamos así a ojo, ¿verdad? Como se dice en ajo y habichuela, que más del 50% de los hermanos guaniqueños que nos prestaron su voto precisamente por este tipo de acción cobarde y de estas canalladas políticas. Y ellos lo continúan haciendo luego del evento electoral, que eso es más vergonzoso todavía. Mire, si no tienen los números, no los tienen. Si no tienen los votos, no los tienen. Simplemente traten otra vez en el 2024. Pero por la tranquilidad, por la paz emocional y para que esta incertidumbre política y electoral termine, dejen las cobardías políticas de estar simplemente demandando por demandar para dilatar los procesos. Aquí lo inevitable va a suceder como quiera. A ver, aquí nosotros tuvimos la mayoría de los votos y de la confianza del pueblo. Esa tendencia ha prevalecido durante, ¿verdad?, durante los pasados 30 y pico de días. Y cuando el recuento y el escrutinio terminen, pues mira, va a ser claro que nosotros fuimos los que prevalecimos y punto. Simplemente no sean malos perdedores. Vamos, traten otra vez en el 2024 y punto. Pero ¿cómo aquellos que aspiran a dirigir el destino de un pueblo completo, lo que están haciendo ahora es abogando para que le quiten derechos a ese mismo pueblo al que aspiran a dirigir? Hay algo muy importante que va a ocurrir este próximo jueves. Se va a comenzar a contar como voto a voto, manualmente, o un escrutinio común como el que se ha venido llevando hasta ahora. Sí. Pues mira, Junior, la fecha realmente es el viernes. Viernes. El viernes 11, 7, 8, 9, 10 y 11. Este próximo viernes 11. Viernes 11. Está descrito en la carta que fue cursada por parte de la Comisión Estatal de Elecciones como un recuento. Entendemos nosotros que es ambos al mismo tiempo, recuento y escrutinio. Y pues me imagino que seguirá el mismo curso, ¿verdad?, que se ha seguido con los precintos que ya han ido a escrutinio y con algunos de los pueblos que ya han ido a recuento. Si no me equivoco, creo que Aguadilla va a ser uno de esos que va a ir a escrutinio al mismo tiempo, pero creo que no ha sucedido todavía. Pero pues se seguirá la misma metodología que se ha estado siguiendo con los precintos que ya han sido contabilizados. Y allí vas a estar pendiente, presente. ¿Tienes gente trabajando contigo o no te la permiten por ser candidato independiente? ¿No puedes tener allí observadores? ¿Tiene que estar personalmente tú? Sí, pues mira, para darle crédito a la Comisión Estatal de Elecciones, ¿verdad?, porque uno no simplemente viene aquí a criticar por criticar, la Comisión Estatal de Elecciones y el señor juez presidente y los comisionados electorales aprobaron para que este servidor, ¿verdad?, como candidato independiente bajo el proceso de nominación directa, tuviese observadores durante el proceso de recuento y de escrutinio. Y nosotros estamos muy agradecidos al señor juez presidente de la Comisión Estatal de Elecciones. No tenemos derecho a funcionarios electorales. Sin embargo, aquí el derecho al voto de los guaniqueños y de cualquier puertorriqueño debe ser igualmente defendido por funcionarios de cualquier partido político, independientemente si son azul, si son rojos, si pertenecen a Movimiento Victoria Ciudadana, si pertenecen al Partido Independentista Puertorriqueño, o si son funcionarios electorales que representan a otros candidatos independientes. Aquí todos los funcionarios electorales deben estar allí diciendo presente para defender el voto y la intención del voto de cualquier o de todos los guaniqueños, y de todos los puertorriqueños, debo añadir, independientemente de colores políticos. Y esperas obviamente prevalecer en ese recuento. ¿Cuántos votos tú tenías la noche del evento? ¿Cuántos votos tú tenías a tu favor versus lo que tenían los candidatos del PNP y el PPD? Pues mira, Junior, esa noche el señor Ismael Titi Rodríguez, si no me equivoco,
reflejó que tenía una cantidad de 1963 votos. 1963. Santos Cedda Papichi tenía una cantidad de 1954 votos y este servidor tenía un total hasta esa noche de 2041 votos. Pero algo interesante, las máquinas de conteo, por la razón que fuese, no estaban contando muchas de las papeletas cuyo voto fue ejercido, ¿verdad?, en esa columna de denominación directa. Y aquí no estamos hablando de un puñado, aquí no estamos hablando de una docena, aquí estamos hablando literalmente de cientos de votos, que esa noche no fueron contados por el ojo electrónico de las máquinas, pero que eventualmente, ¿verdad?, o poco a poco, debo decir, han sido añadidos a ese total de votos acumulados. Algo bien interesante también, Junior, que las máquinas no estaban configuradas para restar en caso del voto mixto. ¿Qué quiero decir con eso? Pues, por ejemplo, vamos a decir que alguien hacía una cruz en el encasillado debajo de la palma y que luego hacía una cruz en el encasillado al lado de, ¿verdad?, en el encasillado correspondiente a la posición de alcalde y que escribía nuestro nombre correctamente. Pues mira, eso es un voto para, ¿verdad?, para este servidor, pero se supone que ese hubiese sido un voto que se le restaba, en este caso, el candidato del Partido Nuevo Progresista, y las máquinas no estaban gestando esos votos. Así que ese recuento y escrutinio debe estar reflejando en una forma más precisa esa resta de votos que se le debe adjudicar a cada uno de los candidatos, cada vez, por supuesto, que se votaba en forma mixta, que se hacía una cruz debajo de una de las insignias de los partidos, pero que sin embargo para la figura del alcalde se escribía el nombre de este servidor. Y esperas que este mismo viernes se sepa, porque están tan lentos. Esto de San Juan ha dado de qué hablar y ha dado mucho que desear, la manera tan lenta que se ha venido contabilizando. Hay quien dice que contabilizar o hacerle un escrutinio de votos es como cuadrar caja en un supermercado o en una tienda por departamento, que es simplemente las actas, sumarlas y ya. No sé cuál es el atraso, la lentitud. ¿Esperas que el mismo viernes tengamos o Guánica tenga un resultado, sepa más bien por hacia dónde se dirige la certificación de un alcalde nuevo? Pues mira, mi amigo, pues esa es la esperanza que todos mantenemos, ¿verdad?, de que este mismo viernes se comience y se termine y se certifique, ¿verdad?, a la persona que obtuvo la mayoría de los votos en este evento electoral. La particularidad en este caso es que también, ¿verdad?, pues tendría que verse ese nombre que se escribió, cuál fue la intención del votante, ¿verdad? Si fue votar por Edgardo, o por Edgardo Cruz, o por Edgardo Cruz Vélez, o por Ed Cruz Vélez, o por Cruz Vélez, o por el militar, o por Edgardo Cajucho, porque la intención es votar exactamente por la misma persona que este servidor que te está hablando en esta linda noche. Entonces, así que esa es la particularidad única de este proceso, ¿verdad?, que también se tiene que ver cuál fue la intención del votante durante esta elección. El viernes por la tarde ya vamos a tener más o menos una idea de cómo va a quedar eso. Por la tarde ya el pueblo de Guánica tenga ante sí la certificación, ¿verdad?, de parte de la Comisión Estatal de Elecciones de quién ha sido el alcalde electo de Guánica. ¿Y qué te dice la gente de Guánica? ¿Cuál es el pensar, el sentir de los guaniqueños que se te acercan cuando vas por allí, que sé que has estado la mayor parte del tiempo en San Juan? ¿Qué te dice la gente de Guánica cuando estás por la calle o te ven pasar o te visitan, te saludan? Primero me echan sus bendiciones y sus oraciones, que eso para nosotros es importantísimo. Segundo, nos dicen, no te rindas, ¿verdad? Nunca te has rendido en estos últimos 2 años, mucho menos vayas a rendirte ahora, y ellos saben cuál es, ¿sabes?, la firmeza, el compromiso y la dedicación que nosotros traemos y que mantenemos en esta contienda. Nos dicen la super gran mayoría de todos los hermanos guaniqueños, nos dicen, usted es nuestro alcalde, usted fue la persona que se ganó la confianza y los votos de los hermanos guaniqueños en esta elección,
y esperemos que usted sea la persona que la Comisión Estatal de Elecciones certifique. ¿Te has sentido en algún momento con ganas de dejarlo todo y desistir, o te mantienes con una firmeza? Digo, que según estoy viéndote hablar, te mantienes con una firmeza increíble en este proceso. Mira, siempre ha sido así, Junior. Nosotros hemos mantenido una firmeza y un compromiso que ha sido inquebrantable. Tú nos seguiste desde el principio cuando comenzamos esta gesta en noviembre del 2018 y tú mismo fuiste testigo de todos esos chanchullos politiqueros, ¿verdad? Y de todos los tropiezos que tuvimos en nuestro camino. Pero nosotros nunca perdimos la fe en que Papá Dios mismo nos estaba guiando y nos estaba llevando de la mano. Nosotros sí, al igual que cuando estás en una montaña rusa, tuvimos nuestras altas y tuvimos nuestras bajas. Nuestras altas y nuestras bajas, porque lamentablemente este es el tipo de experiencia que se vive en estos procesos políticos electorales. Pero nunca, nunca nuestro ánimo ni nuestro compromiso desaparecieron o se han reducido. Sí, esto que está sucediendo ahora, sobre todo lo que ha estado sucediendo desde el 3 de noviembre, son cosas que te quitan recursos, que te quitan tiempo. Pero en nuestro caso, jamás el compromiso y la dedicación de seguir haciendo lo que nosotros pensamos es lo correcto y lo que es justo para Guánica y para los hermanos guaniqueños. Sube mañana para San Juan, vas a estar en Guánica hasta el viernes. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué va a pasar con el proceso? Porque ¿cuándo recibes la noticia de que Guánica se va a contar el viernes? ¿Cuánto es que te dicen o te enteras de que van a contar? Esa noticia la recibimos hoy. Anunciadamente, pensábamos que iba a ser un poquito más temprano, por decirlo así, miércoles o jueves, pero recibimos la notificación, voy a decir oficial, esta mañana de parte de la Comisión Estatal de Elecciones, que el recuento se va a llevar a cabo este viernes. Okay. Debo añadir que en el pasado, ¿verdad?, hubo pedidos específicamente por parte del señor ex juez guaniqueño Lin Merle para que el escrutinio general se llevara a cabo no este sábado que pasó, sino, si recuerdo bien, el sábado luego del jueves de Acción de Gracias, en una movida que la intención real era simplemente cogernos desprevenidos, ¿verdad? El que simplemente apareciéramos allá cuando se nos notificara a última hora y ese mismo sábado, mira, están contando, sacaron los maletines de Guánica, puedes venir, pero tienes que venir con la prueba del COVID, ¿verdad? Entendimos nosotros y lo entendieron otros de los comisionados electorales de la Comisión Estatal de Elecciones, que eso fue simplemente un intento de cogernos desprevenidos, ¿verdad?, y de que no tuviéramos presencia allí. Y pues desde ese momento hacia acá, pues establecimos una comunicación más integrada con la Comisión Estatal de Elecciones, ¿verdad?, y los cuales estuvieron de acuerdo en notificarnos en forma oficial con cierto número de horas especificadas, ¿verdad?, antes de que cualquier maletín o cualquier asunto que ¿verdad?, relacionado a Guánica se trajera a consideración. Y pues hoy fue uno de esos días donde recibimos una notificación oficial indicándonos que este próximo viernes 11 es cuando comienza el recuento de Guánica. ¿Cuál es el ambiente allí en el Coliseo Roberto Clemente, donde se está llevando a cabo el escrutinio? ¿Cuál es el ambiente allí? ¿Se te permite tener acceso a las mesas? ¿No te dejan entrar? ¿Hay animosidad de parte de otros partidos contra Edgardo Curbeles? ¿Son cordiales contigo? ¿Cómo es el ambiente allí? Pues mira, por lo menos nosotros siempre hemos estado en el mejor de los ánimos y en la mejor de las disposiciones, ¿verdad?, de llevarnos bien con todo el mundo. Eso no es algo que lo digo esta noche para que suene bonito, sino que esa ha sido nuestra trayectoria por los pasados más de 2 años desde que comenzamos esto en noviembre del 2018. Y como ejemplo te doy que mira que el año pasado, durante el voy a decir el cumpleaños del señor Ismael Titi Rodríguez, pues yo, mira, ahí en la casita de al lado
donde vive su familia. Ahí estuve yo compartiendo cena con él, por así decirlo. Y al principio de estos procesos electorales, ¿verdad?, en la Comisión Estatal de Elecciones, pues por lo menos ellos nos hicieron creer que mira, todo va a salir bien, nosotros de tu prevalecer nos vamos en caravana desde aquí, desde San Juan hasta Guánica. Y realmente entiendo yo que lo que estaban haciendo mientras nosotros estábamos con la mejor de las voluntades, ¿verdad?, y deseosos de trabajar junto a ellos, ellos lo que hacían era planificando, porque ya lo sabían, el radical recursos legales para eliminar y tirar por la ventana la intención del voto de cientos y de miles de guaniqueños. O sea, esto de la demanda es algo que ya se llevaba cuajando hace días, por no decir hace semanas. Tú sabes, irónico, y parte de esa hipocresía política que lamentablemente distingue a este sistema, mientras hoy el señor Ismael Titi Rodríguez criticaba al señor Santos Cela Papichi por el retraso que representaría el que el señor Santos Cela Papichi hubiese sometido una demanda contra la Comisión Estatal de Elecciones. Él estaba haciendo precisamente lo mismo el día de hoy. Vamos a estar bien pendientes a cómo se lleva a cabo el proceso el viernes. Me imagino que alguna noticia tendremos en horas de la tarde, luego de que se finalice el recuento, que a todas luces es a mano, porque tus votos tienen que ser contados a mano, porque la máquina no lee los votos writing. Tus votos tienen que ser contados a mano y por lo tanto todos los votos tienen que ser contados a mano, ¿no? O sea, la máquina lo que va a hacer es, voy a decir, confirmar, ¿verdad?, pues el total de votos que obtuvieron, que tuvo el PNP, el PPD, el PIB, y bajo la columna de nominación directa. Pero como bien tú dices, esas papeletas van a tener que ser revisadas manualmente para determinar, ¿verdad?, cuál fue ese nombre que el hermano elector guaniqueño tuvo la intención de escribir y de votar por durante ese evento electoral. Ok, o sea que vamos a estar bien pendientes. Vamos a ver qué pasa el viernes. Te agradecemos estos minutitos. Sabes que siempre vamos a estar pendientes a lo que pase y te deseamos lo mejor. Muchas gracias por estar con nosotros, Ricardo. Gracias por la oportunidad y muchos saludos y muchas bendiciones a nuestros hermanos guaniqueños aquí mismito en Guánica, en todos los rincones de Puerto Rico y desde cualquier rincón de los Estados Unidos en el cual están ahora mismo y disfrutando de esta transmisión. Muchas gracias, Junior. Cómo no, muchas gracias. Amigo, ahí está Edgardo Cruz Vélez. Él está allí luchando, peleando contra... Hay mucha gente que quieren hacerse los más listitos y salir por la puerta ancha, pero aquí hay que ser justo. La ley es la ley, el código electoral es el código electoral, y esperemos que todo esto termine bien. Muchas gracias a ustedes, amigos, por siempre estar con nosotros. M&M Auto Service, dale cariño a tu carro. Mantenimiento, gomas, inspección, mecánica liviana. Te venden el marbete, calle Comercio Final, Yauco, 787-267-3136. Negocios El Desvío 1 y El Desvío Número 2. Desvío 1, detrás del Mario Ñato Ramírez en Yauco, y el número 2, carretera 116, frente a la gasolinera Ecomax en Lajas, 787-856-2215. Café Bakery, 25 de julio en Yauco, especialidad en desayunos y almuerzos. Los mejores sándwiches, el pan sobao, el pan de agua, abierto todos los días de 5 de la mañana a 10 de la noche. Café Bakery, 856-8269, 856-5785. Gemelos Auto Part, el auto part que hacía falta en Yauco, piezas americanas, japonesas y coreanas. Gemelos Auto Part, 4 calles al lado del restaurante de comida china Yauco, 787-913-0000.